Yo no tengo ningún sueldo en la campaña ni en el Partido Salvador de Honduras. Mis ingresos son de mis actividades aparte. Yo no tengo ninguna necesidad de absolutamente nada. Yo estoy aquí apoyando a un grupo de buenos hondureños que me interesa que lleguen al poder porque sé que van a hacer las cosas bien. No tengo ningún interés personal, ningún interés particular. No estoy corriendo a ningún cargo de elección popular ni tengo aspiraciones tampoco de trabajar en el gobierno de la República. Si el ingeniero Salvador Nasralla, cuando sea presidente, necesita que yo lo siga apoyando después de la campaña, lo voy a hacer con mucho gusto, porque sé que él es una persona honrada, que tiene una trayectoria intachable y va a ser un honor para mí poder acompañarlo. Pero esa es decisión de él. Yo no estoy pidiendo absolutamente nada, ni tengo ningún interés, aunque sí sería una honra para mí apoyarlo en su gobierno a partir de enero. Y en este momento no tengo ningún sueldo ni ningún interés económico. Lejos de eso, estoy dejando mis actividades personales a un lado para ayudarle a Salvador Nasralla y a este grupo de buenos hondureños a que recuperemos nuestro país, a que saquemos la corrupción del país, a que saquemos la incapacidad del país, a que saquemos a los narcotraficantes del poder y que podamos entonces implementar políticas públicas adecuadas para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar la seguridad del pueblo hondureño y para que todos podamos tener oportunidades económicas a través de las inversiones que van a venir cuando generemos las políticas públicas que necesitan los inversionistas para venir a invertir sus capitales y generar las fuentes de empleo que tanto necesita el pueblo hondureño. Tenemos muchos asesores internacionales del más alto nivel que hay y nos están asesorando varios, cada uno en un diferente tema. Tenemos un excelente equipo de asesores y también tenemos un excelente equipo de campaña local que son los que van a estar encargados de las diferentes actividades para asegurarnos de tener una buena campaña y sobre todo de montar, de terminar de montar la estructura para cuidar el voto. Te repito, el único riesgo que nosotros tenemos para no ganar las elecciones es el fraude. Nosotros tenemos garantizado el gane de las elecciones en el mes de noviembre, porque así nos lo dicen todos los análisis y toda la información que tenemos nosotros después de meses de estarlo analizando. Entonces, el único riesgo, nuevamente lo repito, es el fraude que desde ahorita están planeando las personas que están en el poder para seguir en el poder, porque ellos necesitan seguir en el poder para evitar que les vengan los juicios de Nueva York a llevárselos por sus actividades ilícitas de narcotráfico y de lavado de dinero.